Bienvenidos viajeros, estamos en un nuevo road trip. Buenas. Y hoy estamos a 2 de abril del 2018, son como la 1 de la tarde. Estamos en Soria, estamos en Tierra de Templarios. Estamos aquí, eso que veis ahí, esto es el Mirador de Galiana. Estamos en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Vamos hacia allí, vamos a ver el mirador en cuestión. Lógicamente no aparecimos aquí por arte de magia, aunque el cine es así, sino que llevamos como cerca de 4 horas de viaje, ¿vale? Hemos venido, bueno, ya hemos pasado por nieve varias veces, hemos pasado por los enormes y amplios campos de Castilla y ahora estamos aquí muy cerca porque nuestro destino realmente es una escapada deluxe, como nosotros lo llamamos, a Castilla Termal, en Burgo de Osma. Madre mía, que aquí tengo que hacer una pausa, ¿vale? Aquí son la típica explicación de todo lo que hay por aquí. ¿Veis aquí? Parque Natural del Cañón del Río Lobos. ¿Y cuál es el cañón? Ahí lo tenéis. Madre mía. Aquí con cuidado porque está siempre estas cosas... No sería la primera vez que yo me cargo un tobillo, ¿vale? Fijaros ahí. Es simplemente espectacular. Y ahora nos vamos a despeñar por abajo, vamos a llegar a esa carretera y vamos a tirar por allí enfrente, por donde trae el stop ahí. Vamos a tirar por allí a un sitio bastante chulo y luego daremos vuelta atrás por ese puente a un pueblo que hay allí, que creo que se ve desde aquí. Ese pueblo, concretamente, que se ve allí, vamos a ver si ampliando un poco, eso se llama Ucero, y ahí también hay un castillo, que creo que es ese que está bastante... Bueno, no sé si se verá, está ahí metido, es un castillo también templario. Pero lo que os decía, nosotros hemos venido aquí a una escapada deluxe, de relax, a Castilla Termal, es un... Una antigua universidad, me parece, sí, ¿no? Una universidad renacentista, no me acuerdo. Sí, una universidad renacentista, sí. O algo así, donde tienen montado el chiringuito, ¿vale? Es el típico sitio, un hotel así como en plan... Como si fuera un parador de estos en sitios históricos y tal, con su spa y sus historias. Vamos a estar aquí, hoy es lunes, concretamente día 2 de abril del 2018, como dije antes. Vamos a estar aquí hoy, vamos a estar mañana y el miércoles ya iremos para casa, pero aunque sea escapada de luz y relax, nuestros road trips siempre traen sorpresa. Sí. Así que no estamos quietos. Vamos a ver unos cuantos pueblacos, empezando por esta primera parada que acabamos de hacer aquí, tras estas 4 horas de viaje. Ya estamos de Burgo de Osma prácticamente al lado, ¿vale? Estamos como a unos 20 kilómetros, una cosa por el estilo. Pero vamos a ver todo esto, este mirador, vamos a ver la ermita que vamos a ir para allá ahora, vamos a ver el pueblo. Tenemos intención de comer aquí en Ucero, pero no las tenemos todos con nosotros porque hemos pasado pueblos y hay bastante toque de queda. Entonces yo no sé si estarán los bares abiertos, si nos darán de comer, si tendremos que acabar en Burgo de Osma, que ya es un pueblo bastante más grande. No lo sé, eso todo lo iremos viendo. Ahora de momento, disfrutad de este impresionante cañón del río Lobos y alucinad con las vistas. Bueno, estamos en camino de la ermita de San Bartolomé y hay esto de aquí. Hay entrada, ¿vale? Son 4 euros por coche, o sea, por nosotros dos, 4 euros.
y tienes acceso al centro de interpretación y demás. Ahora vamos por esta carretera un poco peliaguda, hay un parking y hasta la ermita, creo que nos dijo un kilómetro andando por ahí, ¿vale? Hay un momento aquí que llegaremos a un parking y no podremos seguir. Hay que pasar como por una garita donde pagas, que es parecido a los parques nacionales de, o los parques estatales americanos. El paisaje, la verdad, es que es espectacular, el cañón, ¿eh? El cañón es increíble. Esto sería el río Lobos, lógicamente, lo que se ve aquí, tan pequeño, pero lo que es el cañón es impresionante. Así que nada, en breve llegaremos a lo que es la, el aparcamiento para ir andando a la ermita de San Bartolomé y allí nos vemos. Abandonamos la preciosa ermita de San Bartolomé, siglo XII, también de estilo románico, también propiedad de los templarios, como el castillo que hay en el pueblo y al cual esperamos ir después de comer. Y el sitio es espectacular, ¿vale? El sitio es completamente impresionante, está en un lugar absolutamente brutal. El acceso, pues ya lo veis, se hace bien. A pata, vale, no son un kilometrillo, no va a ninguna parte y está bien la pista, vale. Pero hay algo que no nos ha gustado y lo tenemos que decir. Nosotros tenemos que decirlo todo, vale, lo bueno y lo malo. Y es que antes os decíamos que cobraban 4 euros por entrar aquí. Y bueno, por aquí puedes estar lógicamente todo el día haciendo varias rutas y tal. Nosotros, nuestro objetivo era solo ir a la ermita. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que después de pagar esos 4 euros, que lo tienen montado como los americanos cuando accedes a los parques estatales, nacionales y demás, resulta que llegas a la ermita y te dicen que tienes que pagar para entrar. Otra vez, lógicamente no entramos, no me parece de recibo, ¿vale? Si pagas allí deberías de tener acceso, como hacen también, ya que copias el sistema americano, cópialo todo, ¿vale? No copies solo lo que te interesa, porque ya sabéis, los americanos, si no os lo explico yo, cuando accedes a un parque de estos nacional, estatal o lo que sea, todos los servicios que hay dentro, incluidos baños, transportes en autobuses, todo lo que hay allí, todo tienes acceso gratis, ¿vale? Pagas la entrada, pero es de acceso gratuito. Y aquí no, tienes que pagar en cada sitio. Entonces, bien, por una parte, por copiar el sistema, son 4 euros, no van a ninguna parte por un coche, pero mal por cobrarte luego encima. Es que imaginaros, sería como si vas, no sé, al Por Aventura, pagas la entrada y luego encima por cada atracción tienes que volver a pagar, ¿no? Eso me parece un poco rastrero. Así que nosotros lo tenemos que contar y para que nadie se lleve la sorpresa y llegar aquí. Es verdad, también os lo voy a decir, que es un euro, pero no les voy a dar el placer de dar un euro por persona porque ya he pagado, acabo de pagar una entrada en un kilómetro más allá. O sea que, quiero decir, entonces, bueno, cada uno, cada cual con su historia, él sabrá cómo contribuye, pero yo creo que ya nosotros hemos contribuido. Si nos llegan a pedir 10 euros, hubiésemos dado 10 euros también por entrar, pero es que si llegamos aquí, hay un tío cobrándote en la iglesia, mal, mal. Ahora bien, el sitio merece bien la pena visitarlo, ¿vale? Es espectacular, como habéis visto en las imágenes y, o sea, hay que venir. Es que es impresionante. Si os pilla por esta zona, no dejar de pasar porque la verdad que los paisajes os dejan maravillados. Ahora, sin más, vamos a ver si intentamos comer en un bareto que había aquí a la entrada, si está abierto, si no, iremos hasta el pueblo y trataremos de comer allí. Pero ya veremos. Hay mucha más gente hoy lunes, para situarnos, que habíamos dicho que era 2 de abril. La Semana Santa acabó ayer, ¿vale? Domingo, las vacaciones de Semana Santa. Y nos hemos llevado la sorpresa de que justo aquí hay mucha más gente de la que esperábamos. En un primer momento hay, de hecho, hay bastante gente. Me imagino que ayer sería más brutal todavía, pero
pensábamos que íbamos a estar, no nosotros solos, porque esto es lo de siempre, ¿vale? A cualquier sitio que vas siempre encuentras gente, en cualquier época del año, pero pensábamos que íbamos a estar nosotros solos, otros tres o cuatro, pero no, craso error, hay bastante gente. Pero bueno, se puede estar bien, no está masificado ni nada, por lo menos hoy, un lunes de 2 de abril, ¿vale? Así que nada, eso lo dicho, nos vamos a comer y a ver qué nos ofrecen. Pues nos encontramos después de comer en el pueblo Dulcero, que es todo esto que veis aquí. Un pueblo muy pequeño, ¿vale? Y cuya atracción principal, es el Castillo de los Templarios. Vamos a intentar subir porque creo que te puedes despeñar. Pero nos dieron unas indicaciones así, no nos atrevimos a meter el coche, os lo enseñaremos ahora mismo. Concretamente, ¿veis dónde está esa furgoneta? Se supone que por ahí debes de poder meter el coche, subir un trozo con él y luego otro trozo, como otros 100 metros desde donde dejas el coche andando, pero, o sea, sería por aquí, fijaros la jugada. Nosotros venimos de allí, de donde es la ermita y donde estuvimos comiendo, sería pasar el puente, despeñarse por aquí y como subir por ahí, pero nosotros lo vamos a hacer andando. Otra cosa, acabamos de comer en el... tiene 20.000 nombres. Mesón del Cañón del Río Lobo, en el bar Puri, en el bar Río Lobo, bueno, lo estaréis viendo por aquí, por encima de las imágenes, de lo que hablamos y tal. Y bueno, no tenían gran cosa, ¿vale? No tenían prácticamente nada, eso sí, comida, bueno, relativamente barata, 12 euros el plato, como si fuera un menú del día, para entendernos. Entraba también postre y café y todo. Y comida contundente. ¿Tú te comiste un pollo con patatas fritas? Sí, pollo asado con patatas fritas. Y un plato combinado con chorizo, dos huevos fritos, patatas. Fijaos qué guapo, qué bonito. Son casas rurales. Estas casas, sí, sí. Casa rural, ahí lo tenéis. Aquí está. Está bien guapo. Entonces, por aquí arriba, en teoría, llegaríamos al castillo y se supone que podrías meter el coche por aquí. Viéndolo así no está tan malo, ¿eh? No. Viéndolo así no nos atrevimos a meterlo por ahí, pero viéndolo así no está tan malo. Y bueno, eso, que lo que decíamos, por 12 euros cada uno, bueno, 25 al final con la bebida y tal, comes, pero contundente, no es vengáis a escoger rollos que no había, ¿vale? Son platos así, había... De hecho, había cuatro o cinco cosas para escoger, nada sí. más. No, voy a sacar unas vacaciones de Semana sí. Santa, pues tenían cuatro cosas. Así que nada, ahora os vamos a dejar con la caminata. Me imagino que era aquí donde nos decía la mujer del parque, de la entrada al parque, a la que le peguemos la entrada, que fue a la que le pregunté, que podías como subir el coche hasta aquí, y de ahí que tienes que subir como andando unos 100 metros hasta el castillo. Y ya digo, viéndolo así, no está tan mal. No está tan mal. Así que ya sabéis, si os animáis, ya visteis por dónde está la entrada. Nosotros nos lo vamos a comer andando. Pero bueno, es aquí mismo, ¿vale? El castillo, de hecho, puede que hasta... No, no se ve todavía, pero vamos. Está aquí mismo, aquí detrás de estas piedras. Bien, ¿veis? Aquí acaba... Acaba la calle esta, sería aquí un poco, si os fijáis, como un poco de rotonda, entonces continuaría el camino por aquí hasta el castillo y nada, culminaríais aquí. Entonces sí, sí, es factible traer el coche hasta aquí, ¿vale? Y esto que tenéis aquí, pues es el impresionante Castillo de Ucero. Voy a ponerme así. Ahí tenéis la Torre del Homenaje. Está, bueno, veis, medio derruido, pero bueno, tampoco se conserva mal del todo. Yo no sé si se podrá entrar por ahí, si dejarán entrar, si estará cerrado, si habrá que pagar entrada o cómo será el rollo. Pero por dentro vi fotos, está bastante mal y las últimas fotos que vi estaban como comidas por la maleza. Allí, al fondo, tenéis el cañón del río Lobos.
que es de donde venimos antes, ¿vale? Donde estaba la ermita. Como ya digo, todo esto es propiedad, bueno, es propiedad, era propiedad de la Orden del Temple, ya sabéis, esos caballeros que tenían asignado el rol de proteger la fe cristiana, ¿no? Y también, bueno, se dice que guardar las reliquias santas, ¿no? Ese santo grial, que no lo conoce, ¿no? Pues bueno, estos eran los caballeros templarios que hacían la guerra santa en tierras de Oriente, y tenían castillos por aquí repartidos. En España, de hecho, hay bastantes, y uno de ellos es este Ducero, en Soria. Estamos intramuros del castillo, pues dentro de los muros. No sé si se podrá ver ahí, pero casi mejor que enfoco así. Espectacular esta torre del homenaje. Se puede, por lo que veo, la entrada es completamente gratuita. Eso sí, ahí trae un cartel de riesgo de zona arqueológica, riesgo de caídas, ¿vale? Porque lo que yo no sé si es si se podrá entrar más dentro de este muro, que no parece, porque aquí, si lo veis, esa es la carretera por la que vinimos nosotros. Esto está fortificado tal cual, no parece que puedas, es impenetrable el muro, que si te dejan es como caminar por aquí. Ah, vale, pero creo que sí se va a poder entrar, porque me he fijado antes en un detalle, no sé si lo veríais vosotros en las imágenes. Eso de ahí, debe ser ir por aquí, pasar un puente, ese puente de ahí de hierro, y entrar dentro. Así que creo que vamos a tener suerte y vamos a poder ver el castillo en su totalidad. Y aquí es el castillo, tal cual era, así como un poco reconstruido, ¿no? Y esta es la planta, todo lo que ocuparía, y eso es con todo el entorno, ¿no? La planta más el entorno aquí. Parece ser que había una especie de ermita o de capilla. Y aquí veis lo que es el castillo ya propiamente dicho. Y por aquí, pues efectivamente, no me equivoqué antes, tenéis que subir la cuestecilla esa. Y veis que está la rampa. Por aquí era por donde entramos antes. Por ahí abajo vinimos andando. Y por aquí entráis a lo que es ya el interior del castillo. Magnífica, la torre del homenaje espectacular, ¿eh? De verdad que sí que la tienen matizada. Esto, los muros están un poco peor conservados, aunque no mal del todo. Yo las fotos que había visto estaba mucho peor, lleno de maleza. Pero se ve que esto lo han arreglado y lo han dejado matizado. Así que ahora nada, por ahí dentro y vamos a ver qué hay en su interior. A penetrar dentro de la torre del homenaje, pero está muy bajo, ¿vale? Así que va a haber que agacharse. Uf. Pues no lo tienen mal tampoco por adentro, ¿eh?
Claro, ahí ya tienen para que no te subas arriba del todo. Ahí ves una bóveda con los nervios cruzados. Se puede salir por ahí, aquí estaría más alto, ¿vale? Que por esta parte que hemos entrado nosotros. Pero bueno, tampoco hay mucho más que ver. Y casi se puede decir que luce mejor por fuera que por dentro. Vamos a ver si hacemos alguna toma más y nos dirigimos a nuestro destino final, a Castilla Termal, Burgo de Osma. Estamos en el hotel. Esto es, voy a ponerme por aquí, Castilla Termal, el Burgo de Osma. Pues un edificio, creo, lo verificaremos, ¿vale? De una universidad antigua, ¿vale? De edificio renacentista. Aquí abajo es donde tenemos el desayuno y por ahí, según nos indicaron, está el restaurante. Ahí hacia abajo están lo que es el spa y la zona de contrastes y balneario. Y nuestra habitación es la 226, que no se ve muy bien por el reflejo, pero que si hago así, pues todas las habitaciones giran en torno al pórtico. Y hay un piso más arriba, y lo sabemos por qué, porque acabamos de coincidir con unos familiares aquí y no estaba previsto y se quedan justo los dos días. Bueno, tremendo. Silvia, Felipe, si veis esto, un abrazo. Aquí veis, bueno, venimos eso, a relax total, ¿vale? Ahora nos vamos a acomodar en la habitación, os enseñaremos ahora. Yo no sé qué tienes tú la... Sí. Vamos a ver, A ver si os la enseño ahora. Vais a ver, bueno, aquí los típicos armarios. En este concretamente, que es donde tenemos las cosas, tenéis también caja fuerte. O por supuesto la televisión de turno. En este caso no es cama matrimonial, sino que son dos camas juntas, pero dos camas. Y la zona de baño, que realmente no tiene... no tiene separación, si os fijáis. No tiene separación. Esto es una habitación doble, ¿vale? Hay una habitación doble superior que no entendemos, pero es más barata que la doble y por las fotos parece peor. No me digáis por qué. Esto es ahí. Y luego existe la suite. Y aquí me imagino que será efectivamente lo que es ya el bate. Ah, vale. Porque tenemos también ducha ahí. Está puesto todo full, ¿vale? Está muy, 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 muy guapo. Y hemos cogido esto con... Vamos a ver si me enfoco un poco. Hemos cogido esto con una oferta de spa, ¿no? Que tenemos spa ilimitado, lo que es la spa. Y luego está la zona de balneario, que hay una recreación de una capilla así como mozárabe, que es espectacular, que queremos ir también a ver si podemos, pero eso se paga aparte, ¿vale? Eso, bueno, realmente las estancias son quedarse a dormir y desayunar. Todo lo demás que quieras, tanto comer como cenar en el hotel, el spa ilimitado... los dos días que vamos a estar aquí, la noche de hoy, y marchamos el miércoles, hoy recuerdo que es lunes día 2 de abril del 2018,
Esos dos días los tenemos ilimitados, pero la otra zona de balneario la hay que pagar aparte. Entonces necesitamos bajar a reservar abajo del todo porque es una zona, digamos, un poco VIP, entre comillas. Aparte de tener los masajes y todo y todas estas cosas, pues tiene piscinas de estas de frío, caliente y demás. Y es una pasada de sitio en el que solo pueden entrar, yo no sé si son 6, 8 personas a la vez, muy pocas personas, ¿vale? No es lo típico que pueden estar allí 100.000 como en cualquier otro sitio de spa. Hace un calor tremendo, tremendo. O sea, que yo, menos mal que vine curado en spa y me traje solo una camiseta para dormir, porque ya me preveía yo que iba a hacer calor aquí. Y poco más, bueno, afuera hay un parking, pero es muy, muy, muy limitado. Creo que conté un total de 11 plazas. Estaban todas ocupadas, todas ocupadas. Creo que debe de haber un parking subterráneo. No hemos preguntado porque hemos aparcado justo en una calle de al lado y vamos, estamos a 50 metros andando, que no pasa nada. Y me imagino que será de pago y el de fuera quiero pensar que sea gratis, pero no hemos preguntado, ¿vale? Así que tenemos aquí cóctel también de bienvenida, por lo que veo. Y esto no lo abrí, pero me imagino que será... Sí, efectivamente, es la nevera de turno, ¿vale? Con sus Coca-Cola, sus cervecillas y demás. Y ahí tenéis los precios por si os interesa de lo que es el minibar. Así que sin más, os dejamos, os enseñaré luego. No creo que del spa, porque no deben de dejar grabar ni nada. Intentaré poner alguna foto que sea de ellos o tal. Y sí que os intentaremos enseñar zonas diferentes de lo que es el hotel en sí. Así que ahora, si nos permitís, nos vamos a relajar un poco y bajaremos en breve a lo que es el spa. Bueno, viajeros, pues tenemos que cerrar aquí el diario de hoy, de este 2 de abril, lunes 2 de abril de 2018, son casi las 12 de la noche. Ahora os voy a contar un poco lo que hicimos desde que llegamos aquí. Os enseñé la habitación, pasando imágenes por encima del spa. Efectivamente no os puedo enseñar nada, salvo intentaré poner alguna foto por aquí para que la veáis, porque alguna foto que sea sacada de su web o lo que sea, porque realmente no se puede ni grabar, ni meter móviles, ni sacar fotos, ni nada por el estilo, ¿vale? Por cuestiones de privacidad y todas estas historias que sabemos. Pero bueno, decir que el spa está el agua, pues, calentilla, que eso mola. Ya nos hemos encontrado con varios sitios de estos en el que el agua está directamente fría y eso no mola, ¿vale? Eso no mola. Y concretamente os remito al vídeo que tenemos aquí del Hotel Castillo de Azoreda, en el que hablamos precisamente de eso. Pero, por ejemplo, también os remito al vídeo que tenemos de otro establecimiento de Castilla Termal, que es el Monasterio de Valbuena, que es canela en rama. Aquí lo que llevamos de hoy, canela en rama también, ¿vale? A prueba sobrado. El spa, ya digo, es pequeño, tienes una piscina con lo típico, varios chorros, ¿no? Y hay zonas como de jacuzzi y tal, pero la piscina no es mayormente grande. Tienes para tomarte tu agua fría, tus tés, con varias clases de tés y tal, todo gratis, ¿vale? Y luego se acaba ahí, hay tumbonas y tal, pero se acaba ahí la historia. Si queréis más y mejor, debéis de acceder a lo que yo llamo la zona de spa VIP, ¿vale? Que en realidad es lo que ellos llaman la zona como de chorros, de contrastes y de tal. ¿Qué pasa? Que esa zona la tienes que pagar aparte, ¿vale? Son grupos muy reducidos, creo que nos dijeron unos 8 grupos de 8 personas o algo así, y que entran como 3 o 4 grupos al día, no más. En esa hay piscinas de agua fría, de agua caliente,
y está todo recreado como una mezquita, como una iglesia mozárabe, que no recuerdo exactamente dónde es el sitio, pero vamos, es recreada de una iglesia mozárabe real. Ahí sí que me parece que tenéis sauna y todas estas otras historias, pero claro, hay que entrar ahí. ¿Qué pasa? Que nosotros queríamos entrar uno de los dos días. Nosotros tenemos spa ilimitado estos dos días que vamos a estar, ¿vale? Mañana podemos volver al spa y estamos ahí todo lo que queramos. También tenemos acceso a la piscina de fuera, pero claro, estamos en abril, y a principios de abril, y claro, la piscina afuera casi que no mola, ¿no? Eso sería más para el verano. Y el tema es lo del spa este, que queríamos ir al spa VIP, ¿no? Lo vamos a llamar así. Miramos, a ver, y nuestra sorpresa es que aquí, pese a ser un lunes y haber pasado ya la Semana Santa, hay mucha gente, y si lo creáis o no, hay mucha gente. Y no teníamos sitio. El único sitio que nos daba para poder entrar a esa otra zona era el miércoles por la tarde. El miércoles por la tarde, pues por la mañana ya nos tenemos que ir, ¿no? Por desgracia, a nuestras casas, tenemos nuestros trabajos y nuestros deberes que cumplir, así que nos vamos a quedar con las ganas. Es tal la historia que ni siquiera, aunque quisiéramos hacer un masaje o algo, no tendríamos sitio. No tendríamos sitio para los dos a la vez, y como mucho de uno en uno, y nos daban también, volvían otra vez al miércoles y todas estas historias. Así que nada, nos conformaremos con hacer mañana otro poquillo de spa con sus chorros y tal, y poco más. Pero vamos, que está bien, ¿vale? Eso en principio está muy bien. El edificio es una pasada. El edificio, lo que es el hotel, es una pasada. Esta universidad, Universidad de Santa Catalina se llamaba, es tremendo con su patio todo porticado. Como os dije al principio, por puras casualidades de la vida, que puede ser una casualidad de una entre un millón, pero bueno, nos encontramos aquí con unos familiares, con una prima concretamente de Lorena, pues de pura chorra. Además, llegamos justo los dos al mismo tiempo y nos quedamos los mismos días, ¿no? Cuando estábamos nosotros fichando, entran ellos por la puerta y, hostia, ¿qué hacéis aquí, no? Entonces, bueno, estuvimos con ellos dando una vuelta por el pueblo, que veréis por aquí encima de esta conversación imágenes, pero bueno, era de noche y la calidad puede ser un poco dudosa, ¿vale? Pero hay que decir que el pueblo este del Burgo de Osma es muy, muy guapo, tiene muy, muy buena pinta, por lo menos así visto de noche, con su calle mayor, que se llama, que sería la calle principal de cualquier pueblo o ciudad que tengamos por aquí, o en Europa, o en el mundo mundial, que está toda porticada, todo muy a arquitectura castellana, ¿no? Tiene una catedral o una iglesia muy potente, tiene su muralla, tiene su castillo subido ahí en un alto, tiene sus torres, tiene sus... Está muy bien. El pueblo, la verdad, que lo que vimos está muy, 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 pero que muy guapo. Luego nos estuvimos tomando una cervecilla en aquí, una cerveza que es local, que se hace aquí, artesanal, se llama Arevaca, pues tienen cervecería propia, ¿vale? Es una cervecería muy pequeña, es pequeña, tienen ahí como 4 o 5 mesas allí, poco más. Es un local muy pequeño, pero estuvimos allí tomándonos unas cervecillas, comiendo unos torreznos de aquí, que son muy típicos de esta zona, y muy bien, ¿vale? Y luego nos vinimos a cenar al hotel. ¿Qué pasa? Que llegamos a las 11 menos 20, creo que era, de la noche. Queríamos ir al restaurante y efectivamente nos echaron. Dijeron que nada, que no podíamos comer ya en el restaurante, que realmente estaba cerrado, y que si queríamos comer algo que tenía que ser en la cafetería, que cerraban un pelín más tarde. Pero era un pelín más tarde, porque no son las 12 de la noche, y ya tuvimos que, bueno, como comer un poco más acelerados, ¿no? Y no hacer tanta sobremesa y tanta historia. Entonces, ¿qué pasa? En la cafetería pues comes más de picoteo, de sándwich, hamburguesas, todas estas cosas, ¿no? En plan de calidad, no esperéis una hamburguesa del McDonald's. De hecho, tres de nosotros comimos una hamburguesa y Lorena comió un bocata, un sándwich.
un sándwich, ¿no? Y hay que decir que estaba muy, 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 muy bueno, ¿vale? Lo que comimos estaba muy bueno. La verdad sea dicha, no tenemos queja. Entonces, en este aspecto, de momento, el hotel es un 4 estrellas. Valbuena, que podéis ver los vídeos aquí, es un 5 estrellas, es una estrella más. Pero de momento el hotel aprueba, pero sobradísimo, ¿vale? Es totalmente recomendable. La cama que estoy ahora, pues tiene pinta de ser muy, muy cómoda. La verdad es que tiene pinta de ser muy cómoda. Pero de todo esto os hablaremos mañana, ¿vale? No tiene pinta de haber ni siquiera un solo ruido porque, bueno, ya veis, bueno, aquí no lo veis, pero aquí veis las paredes que son, fijaros el grosor, el grosor es tremendo, ¿no? Es un grosor que mete miedo, entonces tiene pinta de ser muy, tiene pinta de ser muy, muy silencioso el sitio, de que al final, al fin y al cabo, que cumpla la misión principal de un hotel para un viajero, ¿no? Un viajero que está acostumbrado a viajar continuamente, a moverse todos los días, a patear, a hacer ciertas actividades y demás, lo que necesita al final ya casi no es tanto lujo, sino descansar. Y claro, si no puedes descansar bien, mal asunto. Pero aquí tiene pinta de que vamos a caer desmayados y amanecer mañana pues, en perfectas condiciones. Ya digo, pero sobre todo por la comodidad que tiene pinta la cama y también por el tema esto de que no sé si es que coincide que alrededor no tenemos ninguna habitación con gente o qué, pero es que no sé, no se oye un miserable ruido, ¿vale? Así que esto fue lo que hicimos básicamente por la tarde, bajar al spa, salir a dar una vuelta por el pueblo, tomarnos unas cervezas y venir seguidamente a cenar aquí, eso sí, en la cafetería del hotel en lugar del restaurante porque ya estaba cerrado, así que si mañana queremos cenar, pues nos tendremos que poner las pilas y venir más tarde. Perdón, más temprano, que no sé lo que digo, venir más temprano porque a las 11 menos 20, o sea, 10 y media pasadas ya no nos atendieron, ¿vale? Así que lo que digo siempre, como estoy en bizcocho, cerramos el diario de hoy, de este lunes 2 de abril del 2018, que son prácticamente ya las 12 de la noche, así que mañana más y mejor nos trasladaremos a la capital de aquí, a Soria capital. Veremos, creo, algún pueblo por ahí que hay por en medio, en la ruta, y ya os iremos contando. Así que si queréis, nos vemos mañana en más y mejores aventuras aquí en Diario de un Viajero. Adiós, viajeros. Muchísimas gracias por ver el vídeo y compartirlo. Y si te gustan los viajes, no olvides suscribirte a nuestro canal. Te estaremos muy agradecidos.